es nuestra parada. Dentro de una semana estaremos en California. ¿No te emociona? Ajá. También a mí. Casi no puedo esperar. ¿No has estado ahí? Una vez. Estuve 6 semanas con una revista musical. En pleno diciembre solíamos nadar. ¿Qué revista? ¿Qué importa? Trato de decirte lo hermoso que es. Buscaremos una casa en lo alto de una colina. ¿Cerca del estudio? Sí, tu ventana dará a los estudios Warner. Podrás verlos volar el mundo desde tu cama. ¿Te imaginas? Tendrás tu propio árbol de naranjas y quizá de limones. Creo que la revista fue el violinista en el tejado. Recuerdo cuando me quedé con la abuela. Tenía 4 años. Jamás tuviste 4 años. Naciste de 26. ¿Crees que iría al mismo curso en la escuela? Por supuesto. Todo será igual que aquí, solo que 3 horas más temprano. Te graduarás antes. Una chica de California de nuestra clase iba a la escuela con la hija de Helen Reddy. Será mejor contigo. Después de la película dirán, esa es la chica de Tony DeForest. Sí, pero él no es una estrella, es solo un actor. Las estrellas son actores primero. Y en realidad no es mi padre. Te preocupas mucho por los detalles. ¿Puedo enseñarle a Tony todas mis cosas? Pero después, debes estudiar antes. Nos iremos en 4 días. ¿Debo estudiar todavía? Supón que entre hoy y el viernes enseñan cirugía cerebral. No quiero que pierdas eso. Mamá, lo estudiamos la semana pasada en ciencia. ¿Hablas en serio? Tonta, de veras que eres tonta. Bueno, lo que hiciste fue la disección de una rana. Pues eso es cirugía. Solo le enseñaré mi suéter y mis pantalones. Bueno, está bien. Pero lávate la cara y cepíllate el pelo. Y nada de maquillaje. ¡Tony! ¡Querido! ¿Estás en el baño? ¡Hey! ¡Limpiamos a Alexander! Compramos todo lo que vendían. Es mejor que te guste porque no lo cambiarán. Te compré un obsequio, mi vida. Ven a verlo. Tony. Corazón. ¿California? No, a Italia. ¿Qué? ¿Puedo leerla? Querida Paula, esta carta no es fácil de escribir. No empieza muy bien, ¿verdad? ¿Por dónde empezaré? Tú sabes lo que tú y la chica significan. ¿La chica? Rechacé el trabajo de Los Ángeles. No era más que una asquerosa película de televisión. Llamó Stan Fields el lunes. Tengo con Bartolucci. Bartolucci una película. ¿Quién es Bartolucci? Un director italiano. ¿Qué dirige? ¿Por qué haces ahora esa clase de preguntas? 6 meses de rodaje en Italia y España es un buen papel y lo quiero. No deberé romperme. Dame eso. He leído cosas peores. He trabajado duro por 12 años y al fin la suerte empieza a cambiar. Te dije cuando viniste a vivir conmigo que esto no sería permanente. Cristo, ni siquiera me he divorciado de Patty. ¿Quién es Patty? Creo que te hablé de ella. No lo hiciste. Bueno, pensé que te molestaría saber que vivíamos con un hombre casado. Yo no vivía con él, solamente tú. Yo estaba en otra habitación. Pues sí, iban a divorciarse. Me voy temprano porque no creo que una despedida sea buena para ninguno de los dos. Es una de las peores cartas que he leído en mi vida. Sí, es terrible. Ojalá tuviera algo que dejarles a ti y a la chica. ¿Se marchó sin dejar nada? Vendí mi reloj y mi cámara para pagarle a los tiburones.
¿Le debí a los tiburones? Te lo explicaré en otra ocasión. Pero sé que estarás bien. Puedes volver a bailar. Eso cree. Cumplí 33 años y apenas si puedo caminar. Te mereces más de lo que puedo darte. A ambas les deseo lo mejor del mundo. Un beso a la chica. Ya no leas más. Solo otra palabra. Tony. A la basura. ¿Significa que no iremos a California? ¡Sí! Y significa que debo estudiar, ¿verdad? ¡Oh, Lucy! Y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y 1, 2, 3 y 4. Arriba, 2, 3 y 4. Te veo, Paula. No te pierdo de vista. Abajo, arriba, de nuevo. 2, 3, 4. Otra vez. Paula, ¿qué has hecho con tu cuerpo? Ha muerto. Muéstrate respetuoso. Otra vez. Y 1, 2, 3. Vamos, Paula. Tú también. 2, 3 y 4. Y... ¿Paula? Donna Douglas. Yo estaba contigo en la compañía. Oh, sí. Hola, Donna. Poniéndote en forma, ¿eh? Han pasado 2 años. Parece mentira cómo se estropea el cuerpo cuando se es feliz. Hola, señora Crosby. ¿Se va esta noche o mañana? ¿Cómo dijo? Quiero saber a qué hora se va a marchar. Oh, bueno, no iremos a California. Olvidé decírselo. Pues no lo olvidó solo conmigo. El departamento fue subarrendado. Espere. No comprendo de qué habla. Tenemos pagada la renta hasta junio. Faltan 3 meses. No puede subarrendar el departamento. No fui yo. Su amigo lo hizo. ¿Él subarrendó nuestro departamento? Anoche me avisó. Estaba su nombre en el contrato y podía hacerlo. Solamente déjelo como lo encontró. ¡Pero no voy a dejarlo! Lo limpié, lo pinté y lo decoré. ¡Es mío! No me importa lo que él haya hecho. No lo dejaré, ¿lo entiende? Eso no me interesa. Usted hable con el que lo subarrendó. No quiero dificultades en mi edificio. ¡Pero qué canallada de ese mal hombre! No tienes nada que hacer aquí. ¿Será? No lo sé. Tal vez sea Tony, que cambió de parecer y volvió. Eres muy inocente. Tú quédate aquí. ¿Quién es?
Garfield. ¿Quién? Elliot Garfield de Chicago. ¿Está Tony? Nadie que se llame así vive aquí. Espere un momento. Teresa. Este es el departamento. Estuve aquí hace como 2 años. No me importa en qué departamento haya estado. Nadie con ese nombre vive aquí. ¿Quiere abrir la puerta por un segundo? No después de las 12 de la noche. Oh, Jesús, tiene la cadena, ¿verdad? No la quite, solamente quiero hablarle un segundo. Sea breve, mi esposo está durmiendo. Es que creo que ha habido una equivocación. Subarrendé este departamento a un amigo, Tony DeForest. Vive aquí. Mi esposo se sorprenderá. Pero tengo el recibo en el bolsillo. Por 3 meses de renta. Se suponía que debía llegar mañana, pero me adelanté un día porque tengo que trabajar mañana y pensé que podría dormir aquí. Aquí está. Se ve confusa. ¿Puedo hablar con su esposo? Estará en la jefatura 39 a las 8 de la mañana. Charlie Dagocino, homicidios. Adiós. ¿Quién era? No importa. Según parece, sí importa. Tony rentó el departamento a alguien, pero no lo voy a dejar. Es nuestro. Duérmete. Si rentó el departamento, ¿tendremos que dejarlo? Primero me matarían. ¿Y si nos obligan? Que lo intenten. Duérmete. Alquiló el departamento. ¡Qué poca vergüenza! ¿Quién es usted? Usted sabe quién soy. Estuve ahí. Reconozco su voz, señora Dagocino. ¿Señora qué? Dagocino. ¿Cómo es que su teléfono corresponde al número de Tony DeForest? ¿Y cómo es que la llave que él me envió por correo aéreo y entrega inmediata abre su puerta, eh? ¿Eh? ¿Quiere responder a eso, señora Dagocino? ¿Por qué no se contesta usted? Está bien, lo haré. Creo que es algo muy raro lo que está pasando. Estoy mojado como un arenque, señora, como se llame. No tengo un lugar donde dormir. Y no quiero gastar mis últimos dólares en un hotel. Ahora, de acuerdo con mi reloj no a prueba de agua, pasan 20 minutos de las 12 y técnicamente el departamento me pertenece. Ahora, ¿quiere que suba a discutirlo amigablemente o que entre por la fuerza en la mañana? Tengo una pistola y la usaré si es preciso. ¡Cambio! ¿Tiene cambio de un dólar? ¡Maldición! Tengo una esposa embarazada en el vestíbulo y quiero Estamos en dificultades. Nada de eso. Tenemos derechos. La posesión es 9 décimos de la ley. ¿Y el otro décimo? Cierra la boca. ¿Es el otro décimo? A dormir. Yo me encargo de eso. ¿Hola? Llamé a la jefatura y no hay tal Charles Dagocino en homicidios. Luego llamé a Rita Scott, una amiga mía que trabajó en el mercader de Venecia con el popular Tony DeForest. Rita me habló de una mujer que vivía con Tony, una tal Paula McFadden, es bailarina, y de su hija Lucy. También me dijo que el departamento está alquilado a nombre de Tony DeForest. Lo sabe muy bien porque ella vivió con Tony con anterioridad a Paula y Lucy. Ahora, ¿podemos continuar esta conversación en una habitación seca, señorita McFadden? Si tiene problemas, llévelos con las autoridades. ¡No cuelgue! Espere, no cuelgue. No tengo más monedas sueltas. Me encuentro empapado, señorita McFadden, y en el umbral de una enfermedad. No sé lo que Tony le haya dicho, pero tomó mi dinero y yo el subarriendo. Usted quiere el departamento y uno de los dos fue un tonto. No, espere, déjeme decirlo de otro modo. Tenemos que discutirlo. No estoy en condiciones financieras o de salud para buscar un hotel en medio de la lluvia. Y si existe un resfriado de la calle 77, lo atrapé. ¿Por qué no se inyecta inmediatamente? 5 minutos. Es lo que pido solamente. En 30 segundos nos van a cortar. Mi número es 8935261. Una cabina de la avenida Ámsterdam. Si hay un poco de compasión en su corazón... Trato de arreglarlo, operadora. Compasión en su corazón. Llámeme al 8735261. Repetiré el número. ¡Ah, no!
5 minutos. Deje las maletas. No es una conversación permanente. Estoy mojando la alfombra. Ya la han mojado antes. Lamento esto. No creí que hubiera complicaciones. Últimamente las ha habido por aquí. No la culpo por su hostilidad. Creo que comprendo. Tony alquiló el departamento, tomó el dinero y usted y su hija se quedaron varadas aquí. Esa es su versión. Mi versión es que Tony y yo terminamos amigablemente. Yo me quedaría con el departamento y usted y sus $600 están volando. ¿Lo comprende? Ajá, ya veo que es hábil, muy hábil. Una chica lista de Nueva York. No, una tonta de Cincinnati, pero fue estafado y eso no tiene mayor remedio. Ah, sí. ¿Cuál es el trato? El recibo está en mi bolsillo. ¿Qué es lo que va a hacer? Tengo una hija en mi cama, eso es más que su recibo. No quiero apelar a la ley. ¿Entiende? Sé que iba a tenerla de mi lado. Pero pasa que conozco a un buen abogado. Todo lo que tengo que hacer es llamar a mi amigo y... No. No, 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 ¿qué? Un actor. Es usted otro de esos malditos actores. Pero pasa que conozco a un buen abogado. En directo de un tranvía llamado Deseo, Stanley Kowalski, en ropas de verano, ¿correcto? No. Chicago en el invierno. 3 meses y medio en el Teatro Drury Lane. Pregunte a un actor y le hablará de sus triunfos. ¿Quiere oír los comentarios? Elliot Garfield llevó a Kowalski a dimensiones que ni Brando pudo imaginar. Estupendo. Escribe muy bien. ¿No es pequeño para interpretar a Stanley? No se fijó nadie. Estuve sobre una mesa. Tal vez es crítica. No, amo a los actores en tanto estén sobre el escenario al que pertenecen. Pero si bajan a la vida real, echan a perder todo en la vida. Y por mi parte, he tenido ya bastante. No voy a ser echada del mismo piojoso departamento 2 veces. Si quiere recobrar su dinero, vaya a Nápoles. Si quiere el departamento, cómpreme 2 pasajes a California. Le doy 2 minutos para pensarlo antes de gritar que me ha violado. Jesús, es usted algo muy especial, de veras. Me sorprende que Tony no se fuera a trabajar a las Filipinas. Espero que esté pensando porque empecé a contar. ¡Aguarde un segundo! ¡Aguarde un segundo! ¿Quiere? Solo un segundo. Haremos un trato. ¿Qué clase de trato? No sé qué clase de trato. ¿Me invita a un café? No. Ah, no sea tan tímida. Dígame lo que piensa. Reflexionaré. Bueno, esta es la situación. Ya sé la situación. Déjeme hablar, quiero irme para poder creerme. Número 1, tengo trabajo en Broadway, pero no dónde dormir esta noche. Número 2, usted no tiene dinero, pero tiene mi departamento y una hija en quien pensar. Estaba pensando en ella ahora. Le pido que sea gentil y que me escuche. Por favor, usted no será la única que grite violación, ¿sabe? Tenemos problemas ambos. Y creo que la única y práctica solución es compartir el departamento. Acepto. ¿Qué? Que acepto. Tal vez sea obcecada, pero no estúpida. ¿De veras? Tengo una hija que asiste a la escuela y tengo que empezar a buscar trabajo. La llave la tiene usted. Debería hacer guardia todo el día para evitar que entrara. Acepto. Usted gana. Meta sus maletas. Su recámara es pequeña. ¿En qué lío me estaré metiendo? Me equivoqué. Hola, soy Elliot. Hola. Debe ser Lucy. Así es. Elliot Garfield, ocuparé la otra habitación. Oh. Sí, soy amigo de Tony. Tony DeForest. Qué bien. ¿También soy actor? Sí. Tu madre lo sabe. No entiendo. Bueno, nos estaremos viendo. Eso creo. Hasta luego. Buenas noches. Jesús. Vi a Lucy. ¿Qué le dijo? ¿Qué ocuparía esta habitación? No pareció importarle. Se crece deprisa en este departamento. El baño se encuentra ahí. Sacaré el resto de sus cosas en la mañana. ¿Quiere dejar de rechinar los dientes por 2 segundos? El ruido me está volviendo loco. Un hombre extraño, de Chicago, mojado con barba y zapatos sucios, va a ocupar la habitación de mi hija y usted espera que yo sonría. Es dinamita, ¿sabe? Adoro escucharla. Odio vivir con usted, pero su conversación es de primera. Esta es su habitación. No hago la limpieza ni arreglo la cama. Puede usar la cocina o el baño cuando yo no esté en ellos y lavarlos cuando termine.
Pagará su comida, lavandería, sábanas y llamadas telefónicas. Apreciaría que hubiera quietud entre 6 y 9, que es cuando Lucy hace su tarea escolar. No me importa que tome o que fume, en tanto no sea hierba, enfrente de mi hija de 10 años. ¿Queda bien aclarado todo? No. ¿No? No. No me gustan sus condiciones. ¿No le gustan? Apueste a que no. Yo pago la renta e impongo las reglas. Me gusta ducharme todas las mañanas y no me gusta ver pantaletas secándose en el baño. Me gusta cocinar y usaré la cocina cuando me parezca. Soy muy delicado con mis condimentos. Guarde la sal y la pimienta para usted. Además, toco la guitarra a medianoche cuando no puedo dormir. Medito cada mañana con cánticos y quema de incienso. Y si tiene algo que hacer, apreciaría que lo hiciera en silencio. También duermo desnudo todo el tiempo, en invierno o verano, con frío o calor y con las ventanas abiertas. Y es posible que deba ir al baño o a la cocina en medio de la noche. No quiero usar pijamas, que además tampoco poseo. Y a menos que quiera una educación avanzada para su hija, conserve cerrada su puerta. Esas son mis reglas y espero que le parezcan bien. ¿Y si digo que no? Ese abogado amigo entonces mío... Entonces acepto. Nos llevaremos bien. No me gusta esto y no me gusta usted. ¿Porque soy actor? Va con su personalidad. Probablemente por eso estamos juntos, una broma de Dios. Y ahora, si saca su gracioso cuerpo de mi habitación, desempacaré y me secaré la barba. Señorita McFadden, olvidó dar las buenas noches. Pensaba en que fuera Dios. Increíble. ¿Cuánto tiempo se quedará? En tanto nos deje estar aquí. Ve al baño. No tengo deseos ahora. Tendrás que esperar hasta mañana. No hay seguro afuera. Buenas noches. ¿No hay beso? Estoy furiosa. Y quiero seguir así. Escucha eso. ¿La guitarra te despertó? No. Fuiste tú. Lo siento. ¿Va a tocar esa cosa toda la noche? Ponte una almohada sobre la cabeza. Me asfixiaré. Es mejor que la guitarra. ¿Quién es? Muy gracioso. ¿Puedo entrar? Está abierto. ¿Está presentable? Así es. ¿Se da cuenta de que son las 3 de la mañana y mi hija, Jesucristo, está desnudo? Dijo que estaba presentable. Sí, así es. Y también estoy desnudo. Señor Garfield, tengo una pequeña hija que está creciendo y no quiero que lo haga durmiendo un par de horas por día. ¿Es preciso que toque eso a esta hora? Le dije que me ayuda a dormir. ¿No ha tomado un somnífero? No sé cómo tomarlos. Es sencillo, se ponen en la boca y se tragan. Soy un hombre saludable y no acostumbro poner cosas no naturales en mi cuerpo. La música es un sedante natural. Si la escuchara en lugar de protestar, se quedaría dormida en 5 minutos. Sin embargo, si insiste, tome 2 píldoras de esas y póngase una en cada oreja. Seguirá. Yo también conozco a un abogado a quien acudir. Respirar profundo. Contar hasta 100. Lo lamento, mi vida. Lamento que tengas que llevar una vida así. Lucy. Lucy. Quemadas. Es incienso. ¿Qué es incienso?
Es como me siento en este momento. ¿Sabe que son 5 para las 6? De la mañana. ¿No hay una iglesia donde pueda hacer eso? ¿Terminó? ¿Fue el último coro? No moleste. Estoy en un estado de suma felicidad. ¿Será diaria esta rutina? Guitarra de noche, zumbidos en la mañana. Estuve en revistas que no tenían tanta música. Señorita McFadden. Esta mañana empiezo los ensayos de mi primera obra en Nueva York. Tal vez el más importante día de mi vida. ¿Estoy nervioso? No, no estoy nervioso. Porque he meditado. Me he relajado. Me hallo tranquilo y confiado. Usted, en cambio, no ha meditado. Y por lo tanto... Oh, es una punzada en el cuello. Sucede que también para mí este día es muy importante. Haré una prueba para una nueva revista esta mañana. Dormí 17 minutos anoche gracias a usted. Ajá. Y con las bolsas que debo tener bajo mis ojos, a no ser que la revista sea sobre ancianas, no tendré ninguna oportunidad. ¿Está escuchándome? Ajá. ¿Qué es lo que está poniendo en mi plato? Granola, germen de trigo, soya, lecitina, miel natural. Mi cuerpo es un templo y yo le rindo culto. Él me da mi energía, mi vitalidad y mi disposición natural. Tengo 73 años de edad y véame, ¿le sirvo un poco? Esto no va a resultar bien. Hablo de que en verdad no lo conozco bien como para que me disguste, pero resulta difícil vivir con usted. ¿Por qué no trata de buscar otro sitio? Yo le pagaré los $600 en cuanto tenga trabajo. ¿Olvida que es mi departamento? Usted vive aquí porque Elliot Garfield la deja. Debía probar esto, contiene energía. Opino que su problema proviene de la irregularidad. Está bien, empezaremos desde arriba. Quiero ver cómo lo hacen. Aplicaremos el ritmo debido. ¡Vamos, todos! 1, 2, 3, 4, touch, track, step, step. 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop, together. Step, kick, hitch, 4, 5, 6, 7. Kick, cross, together, 5, 6, 7, 8. Kick, kick, step, track, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, lift, cross, turn. 1, 2, 3, kick, 5, step, 1, 8, step, jump, 2, 3, kick, turn, step, 1, 2, 3. ¿Paula? Oh, Dios mío, qué susto me diste. Creí que era mi turno. Gracias, el muchacho de pantalón gris, la chica de calcetines verdes y la de la mascada roja también. Fred, Valerie y Darina, esperen. Al resto, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Una vieja. Me sentí joven al llevar a Lucy a la escuela. Paul Kaiser, Don Wallace, Cynthia Robbins, Carla Williams, Susan Weinstein, Donna Douglas y Paula McFadden. Pasen al escenario. Puedes hacerlo bien. Menciónaselo a mis piernas. Dos filas, las chicas al frente. Paula, ¿eres tú? Sí. Ronnie Burns. Ronnie, qué gusto. Paula, ¿no habías dejado todo esto? Me equivoqué y tuve que regresar. ¿Conservas tu forma? Sí, estoy bien. ¿Quieres demostrarlo? Solo que sea por escrito. Adelante. Unos pasos básicos tan solo. Pongan atención. Les daré la cuenta. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Touch, track. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, pitch. 5, 6, hold 7. Kick. 5, 6, turn.
Desde el principio, a tiempo, como en función, comprenden. Muy a tiempo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, kick, step together, bow. ¡Alto! Aguarden un minuto. Robert DeLory y Cynthia Roberts, esperen. A los demás, muchas gracias por venir. Un tanto empolvada, pero no mal. Mi problema es que necesito gente joven. ¿Joven? Bien, trabajaré en ello. ¡El siguiente grupo a escena! ¿Qué hay sobre Ricardo? El asunto es, y esto puede parecer superficial, si Ricardo de veras era deforme. Históricamente se sabe que nació con una severa curvatura en la espina dorsal, y esto daba la impresión de que era jorobado. Tenía parálisis de la mano izquierda y el pie derecho. Oliver escogió el pie izquierdo y la mano derecha, Dios sabe por qué. Así como un nervio dañado en la mejilla derecha y pestañas. El hombre era el bocadillo básico. Reconozcámoslo. Todo esto nos lleva, y bendita sea la sabiduría y riqueza de la señora Estela Morgan Vance, a esta producción. Gracias. ¿Así es como queremos interpretarlo? Si es así, entonces preferiría dirigir una restringida temporada de la revista de Sony y Cher. Ahora, Ricardo III era un flamante homosexual y también Shakespeare. Pero el furioso público del Teatro del Globo no iba a pagar 2 chelines para ver a 2 afeminados darte saltos en el escenario. Fue la sociedad la que baldó a Ricardo, no el parto. Y lean su texto. Envió a esos 2 apuestos jóvenes a la torre y nadie los volvió a ver. Sabemos por qué, ¿verdad? Lo que pretendo hacer es desnudar a Ricardo metafóricamente. Deshagámonos de la joroba y de sus deformes extremidades y mostrémoslo como sería hoy en día. La reina que deseaba ser el rey. ¿Sí? Pregunta. ¿Es en serio? ¿Cuál es la objeción, Elliot? Número 1, yo voy a interpretarlo. Número 2, me gusta la joroba y las deformidades. Y número 3, lo he representado 3 meses. Bueno, respeto eso. Y para eso estamos aquí, ¿no es así? Para discutir ideas. Dime, ¿cómo ves a Ricardo? Muy hombre, ¿no es eso? No, escucha, no creo que sea uno de los futbolistas de los 49, pero no olvides su principal motivación. ¿Y cuál fue? Quería poseer a Lady Anne. Sí, he oído eso antes. No debes presionarte. Hagámoslo a mi modo. Leamos el primer acto y, por favor, confía en mí. Confía. Acto 1, escena 1. Disculpen, perdonen. ¿A qué distancia del trampolín debe ser mi salto? Bueno, no debes cometer abusos, pero no temas ser atrevido. Atrevido, ¿eh? Ah. Acto 1, escena 1. Entra Ricardo, duque de Gloucester. Ya el invierno de nuestra desventura... No, lo siento, disculpen. Ya el invierno... Ya el invierno de nuestra desventura... ¿Puedo tomar 5 minutos? Por supuesto. 5 minutos para todos. Oh, es horrible. No puedo más. 60. Tú dijiste 60. No, la fuerza se agotó. No puedo bailar. Fue una estúpida idea. Voy a buscar quien te adopte. Oh,
Dale a tu vieja madre una Coca-Cola. Engorda. Dame la coca. Mamá te suplica que la obedezcas. No hay fuerza de voluntad. He muerto. De veras he muerto. Entra, Dulce Ann. ¿Vive solo? Sí. Por suerte, los demás que viven aquí también viven solos. Dame tu abrigo. Gracias. ¡Hey, Lucy! Lucy, ella es Rhonda. Rhonda, ella es Lucy. Lucy, Rhonda. Hola. Hola. ¿Qué haces? Sentarme en mi madre. Eso es divertido, ¿eh? ¿Quieres guardar silencio, Rhonda? Yo trabajaremos en mi recámara, ¿eh? Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué trabajo? Oí voces. ¿Era él? Sí. Tomó dos manzanas. ¿Las anotaste? No tenía lápiz. Ya te dije que debes anotar todo. Si toma un poco de agua, anótalo. Esto no es un hotel. ¿Por qué no te agrada? Nadie lo invitó, por eso no me agrada. Si fuera abogado o doctor en vez de actor, ¿te agradaría? No me agradaría de ninguna forma. Es irritante ese hombre. Creo que es simpático. Me hace pensar en un perro que nadie quiere. No digas que es simpático, jamás. ¿Por qué tomó dos manzanas? Una para él y otra para ella. ¿Quién es ella? La chica que está ahí. ¿En mi casa? ¿Una chica en mi recámara? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿También debo anotar a las chicas? Yo creo que esa no es la interpretación. Hay que adentrarse en el sentido de la frase y después decirla. ¿Llamó? ¿Puedo hablarle en privado? No es el momento. Tal vez después. Es una chica. Eso es lo que espero. No en mi casa. No toleraré semejante cosa. ¿Qué cosa? Usted tiene una chica en su recámara y no protesto. Rhonda, este es Paula McFadden. Mac vive en la otra recámara. Mac, este es Rhonda Fontana, una prometedora y joven actriz. No, no te levantes. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo hablarle? Esto es serio. Una pausa. ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Que se vaya! Hay moteles para esta clase de actividad. Tengo una impresionable hija de 10 años y esta es una de las impresiones que no quiero que experimente. Ahora haga que su prometedora y joven actriz salga enseguida de aquí. ¡Que se vaya! No olvide que este es mi departamento y usted está aquí por la bondad de mi corazón. Recibiré todas las visitas que me parezcan, incluyendo a un canguro y también a un perro, si es que en algún momento me siento inclinado a hacerlo. Y por lo que ocurre, ensayamos el acto 1, escena 4 de Ricardo III. Tenemos un cretino dirigiendo la obra y necesito que me ayuden. Pero además, si quisiera tener relaciones carnales con esa bella joven, dependería de ella, sería mi problema y a usted no le importa. Y además piense, ¿qué cree que es lo que Lucy opinaba de lo que pasaba en la recámara de su mamá con el adorable Tony de Forest? ¿Eh? Hey, Mac, ¿por qué no apaga esas luces? Estamos pagando mucho. ¿Estás bien? Muy bien. A dormir. ¿Estás molesta porque se están divirtiendo? No se están divirtiendo. Estudian el acto 1, escena 4 de Ricardo III. Lucy, ¿alguna vez te molestó lo de Tony conmigo? ¿Habló de no ser su esposa y vivir juntos? No. Íbamos a contraer matrimonio, pero él no obtuvo el divorcio. Está bien. Quería saber qué pensabas. Los calcetines, ¿dónde deben ir? ¿Esa música es de Ricardo III? Lávate los dientes. Uno, Dios. Dos, deja que me atropelle un hombre cuatro, rico cinco, en un Rolls Royce. Dos, tres, cuatro. Creo que yo arriba. Puedo hacerlo. Uno, dos, tres.
cuatro. Ahora que lo pienso... Uno, dos, creo que es una coincidencia que dijeras eso. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, hay ocasión de obtener trabajo en la exposición de automóviles en el Coliseum. Solo dos semanas. Pero la paga es buena. ¿La paga es buena? ¿Qué tenemos que hacer? Lucy de Bella, señalar los autos y decir qué hermosos. Eso puedo hacerlo. Puedo señalarlos y decir hermosos. Mi amigo me avisará esta semana. Haz menos ruido, ¿quieres? Oh, eres una gran chica. No tenías por qué decírmelo. Tenemos cierta relación. Viví con Bobby el año pasado. ¿Bobby qué? Bobby Kulik, tu ex esposo. ¡Oh, Bobby! Se me había olvidado. Bien, ahora al frente. Que os fatiguéis del peso. Descansad. En tanto yo sigo llorando sobre el cuerpo de Enrique. Deteneos los que lleváis el cadáver y dejadlo en tierra. ¿Qué negro nigromante ha invocado este demonio para impedir las obras piadosas de caridad? Mi señor, apartaos y dejad pasar el féretro. Perro descortés, detente cuando yo lo mande. Quítate la barda de encima de mi pecho o por San Pablo caerás a mis pies. Mi carrera ha terminado. Solamente estoy haciendo un estúpido de mí mismo. ¿Qué? Mar, te lo suplico. Si quieres esta clase de representación, déjame hacer de Lady Anne. Un descanso para todos. 5 minutos. ¿Eres infeliz, Elliot? ¿Infeliz? No. Pero me hallo petrificado. Los críticos me crucificarán, Mark. Los de la liberación homosexual me colgarán de la estatua de Shakespeare. Tú lo sabes. Tienes que ayudarme. ¿Qué quieres, Elliot? Quiero mi joroba. Quiero mi pie deforme. Quiero una ligera parálisis en mi mano derecha, no mucho, solo uno o dos dedos atrofiados. Una pequeña motivación. Entiendo. ¿Quieres estar a salvo? ¿Quieres darnos tu normal y convencional Ricardo? Bueno, no voy a discutir eso, Elliot. Lo han representado de ese modo por 400 años. ¿Qué es lo que pasa? Tuve suerte que me dieras el papel. Vengo de Chicago. Allá hacemos las cosas de un modo diferente, como la obra está escrita. Eso no pasa en Nueva York, es terrible. Te respeto, Mark. Lo hago. Tú has estado en Broadway, yo no. No voy a dejarlo. ¿Quieres que haga Ricardo III como Tatum O'Neill? Y lo haré. Solo que no dejes que me vea ridículo. ¿Es como te sientes? Sí, como un estúpido. No puedo resistir esto. Debes confiar en mí. Confío, lo hago. Hey, no iba a dejar que lo hicieras así. Oh, gracias a Dios. ¿Comprendes lo que pretendo? Hey, procuro comprenderlo. Ricardo era homosexual, no hay duda. Usémoslo como subtexto. Lo haremos así, pero le pondremos la joroba y el pie deforme. Y los dedos atrofiados. Si tú lo quieres. Los amo, me vuelvo loco por ellos. Entonces lo tendrás, mi amigo. Entenderás lo que busco. Hazlo a mi modo, Elliot. Jamás dejaré que hagas nada malo. ¿No nos hemos visto en mi departamento? Por favor, disfruto comprando. No me arruine esto también. Tranquila, no pelearemos hasta llegar a casa. Necesitamos jabón. En mi baño no lo necesito. Eso es tonto. Si cada uno compra lo que necesita, gastaremos mucho comprando lo mismo. Incluso el pan. Hagamos una lista y dividamos la cuenta. ¿Cómo qué cosas? Alimentos, detergentes para baño y cocina, todo. Menos artículos propios del sexo. En eso usted comprará lo suyo y yo lo mío. ¿Y dividir? Todo. Yo pagaré el tercio que me toca. ¿Un tercio? Yo no soy el de la hija. ¿Qué pasa? ¿Lady Anne no se lavó las manos la otra noche? Lista. Lista. Es una chica lista. Bien, a mitades. De acuerdo. Aguarde. Yo me haré cargo. Buena idea dividir los gastos. Necesitaré zapatos la otra semana. ¿Un vino? No se puede comer espagueti sin un poco de vino. No, con mi presupuesto. Ah, vamos, yo invitaré el vino. Poca estatura, pero no miserable. Ahora vengo.
Sí, señor. Quiero una botella del Chianti más barato. Tengo un buen tinto de California por $1.80. ¿$1.80? Sí. ¿No tiene una de Kansas? Tal vez. En serio, es un buen tinto. Adecuado para el espagueti. Perfecto con el espagueti. Gracias. De menos de $2, ¿eh? Sí, $1.80. Mucho menos de $2. Sí, lo sé. Lo llevaré. Está bien. Gracias, muchas gracias. De nada, lo aprecio. Ah, su cambio. Gracias. Bueno, es todo. ¡Me robaron el bolso! ¡Venga, venga! ¿Quién? ¡Los de ese auto! ¡Me robaron mi bolso! ¡Salieron del auto y me lo arrebataron! ¡Era todo lo que tenía! ¡Asquerosos bastardos! ¡Pero no va a perseguirlos! ¿Ellos van en auto? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Han de estar armados. ¿Y qué espera que haga? ¿Pelear con ellos con una lata de tomates? ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! Creo que debía llamar a la policía e informar. Yo lo haré por usted. Oh, ¿por qué no me ayudó mientras me robaban? ¿Pero qué espera de mí? Yo no soy un perro pastor alemán. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Son ellos! ¿Quiénes? ¡Son ellos! ¿Quién? ¡Los que me robaron! ¡Oh, no, espere! ¡Deténgalo! ¡Espere! ¡Deténgalo! ¿Qué se quiere usted, la mujer maravilla? ¡Que alguien detenga a esos hombres! ¡Espere un momento! ¡Yo voy a que te pongan una bala entre los dos ojos! ¡Detengan a esos hombres! ¡Espérenme! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Regresen ese bolso! ¡No es de ustedes! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡No! ¡Esperen un momento! ¡No empuje! ¡Yo nada más estaba callado! ¡Si el bolso ni es mío! ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Le digo silencio! ¡Silencio! ¡No, muchachos! ¡Si yo nada más estaba bromeando! ¡De verdad! ¡Nada más! ¡Si yo bromeaba! ¡No se disgusten! Gracias por todo. ¡Ya quítese de ahí! ¡Ya quítese! Tenía todo mi dinero en el bolso. Todo. Mi último dólar en el mundo. Usted y su maldito Chianti. ¿Qué tiene que ver el Chianti? ¿Por qué no me agradece que arriesgara mi vida? ¿Recuperó mi bolso? No. ¿Por qué de agradecérselo? ¿Por qué tengo tan mala suerte cada vez que un actor se cruza en mi vida? Los odio a todos. Apártese de mí. Déjeme tranquila. No creo que la robaran porque soy actor. Después de que me gradué, tomé mi primer trabajo de verano en el lago Michigan. Hice 10 obras en 10 semanas. Trabajé como un perro. Tuve hepatitis y paperas y no lo supe. Creí que engordaba y me ponía amarillo. ¿Qué obras? Primero, Heredarás el viento. Hice el periodista. Jingle hizo la película. Es verdad, hizo un buen trabajo. Aunque no tan profundo como el mío. Después hice Cyrano de Bergerac. A José Ferrer se la vi en el Canal 9. Uh-huh. Usé media nariz y todos se rieron más. El estilo es lo que cuenta, no el maquillaje. Veo que se estima demasiado. Kilo por kilo. Tengo el mayor ego del lado este. Tiene que verse el rostro para apreciar el trabajo, ¿entiendes? ¿Qué más? Fui maestro de drama por un semestre en el colegio Duluth. ¿Enseñó drama muy lejos? Sí, muy lejos, cerca de Canadá. ¿Quiere más vino? Galante como el Chianti. Eso es bueno, habla muy bien. Escoge bien las palabras. Son la tela del actor. Sus labios los pinceles y su lengua los colores del espectro. Cuando habla, pinta imágenes. Tiene clase, mucha clase. Tú sí sabes. No como Tony. No era un actor con clase. Solamente era... sensual. ¿Crees que yo también lo soy? ¿Es un chiste? ¿Tú qué sabes? Tienes 10 años. En 5 años empezarás a abandonar el nido. Son las 9. Haz tu tarea. 5 minutos más. Siga hablando. Jamás tuvimos una charla así en la cena.
Luego hice El sueño de una noche de verano en la televisión de Chicago. El papel de Mickey Rooney en la película. ¡Puck! ¡Puck! Sí. Después una productora de Nueva York me llamó. Fue la que me hizo venir a Nueva York a hacer Ricardo III fuera de Broadway. Solamente que es demasiado fuera de Broadway. ¿Nos invita a la función? ¿De veras quieren ir? Las dos el martes en la noche. Es día de escuela. Fuimos a un estreno de Tony en un día de escuela. He dicho que no. Claro, no es Tony. Perdona, estoy en dificultades. Adiós. Tal vez le interese mi recámara. ¿Habla conmigo? Puede tener la recámara grande por otros $50 al mes. En efectivo y ahora. Nos pasaremos a la suya mañana. Ah, aumenta la renta por darme lo que debía haber tenido desde el principio. No, gracias. Tal vez le interese prestarme $50. Le pagaré 7.5% o le lavaré su ropa, como quiera. ¿De veras la limpiaron? Me robaron todo lo que tenía. Tengo 28 dólares. Los compartiré con usted. Después del estreno tendré 240 la semana. Haremos un trato. Yo pagaré todos los gastos hasta que usted tenga trabajo. Y lavaré mi ropa. Entiendo. ¿Qué obtendrá usted? Solo tiene que ser buena conmigo. ¡Váyase al diablo! Al cerrar el día de hoy, el precio del dólar no ha sufrido cambios en el mercado mundial, manteniendo el mismo precio que tenía ayer. Escúcheme cuidadosamente por esta vez. Tal vez sea la última vez que le hable. Nadie se ocupa de su magnífico cuerpo, señora. En primer lugar, no es tan magnífico. Puede serlo, pero no me desvela por las noches. No creo que sea bonita. Tal vez si sonriera, de vez en cuando lo sería, pero no quiero que haga nada en contra de su religión. Y no es la única mujer en esta ciudad que ha sido robada. Yo también tengo problemas. Soy un actor dedicado, Paula, lo sabe, dedicado a mi arte y a mi profesión, y valoro lo que hago. Y debido a un director artrítico de la mente, voy a interpretar el segundo gran personaje en la historia del teatro de habla inglesa, igual que una doble orden de fruta y ensalada. Cuando digo que sea buena, hablo de decencia y bondad. Lo merezco, por ser una persona decente y buena, y no me importa su cuerpo. Ni siquiera quiero verla en la mañana. Pero le diré lo que me gusta de usted. Lucy. Lucy es su mejor parte. Por Lucy vale la pena soportarla. Aquí tiene $14 para cuidar y alimentar a esa encantadora chica. Usted no me importa, ¿entiende? Si quiere dinero, pídalo prestado a su pequeña hija. Ahora voy a mi habitación a meditar y a echar fuera mi hostilidad hacia usted, pero no creo que pueda hacerlo. Apartaos y dejad pasar el feto. ¡Perro descortés! Detente cuando yo lo mande. Quita toda la barda de encima de mi pecho. ¡Bien, bien! Yo también lo quisiera para morir de una vez. Pues ahora me matan con una muerte vivificante. Tus ojos han hecho brotar de los míos amargas lágrimas, humillando sus miradas con abundantes gotas infantiles. Estos ojos que nunca vertieron una lágrima de piedad, ni cuando York, mi padre y Eduardo lloraron al oír los gritos. ¡Sí! ¿Lo molesto? Sí. ¿Por qué?
No tiene por qué molestarse conmigo. No estaba molesto, soy sarcástico. Molesto es decirle, váyase, ¿ve la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nada pasa! ¿Qué le hace pensar que pasa algo? ¡Nada pasa! Estreno con Ricardo III enfrente de todos los críticos mañana, con una joroba verde en la espalda. Un Ricardo con una púrpura mano paralítica y barniz rosa en las uñas. ¿Qué pasa? ¡Procuro salvar mi maldita carrera! ¡Eso pasa! ¿Qué quiere? No, no lo diga, no lo diga. Lo sé, lo sé. Me parece que tomé su mantequilla. ¿Cuánto le debo por la poca que tomé para extender sobre el pan? Escuche, solo he venido a pagarle sus 14 dólares. Tengo un trabajo. Y también a preguntarle si tiene un poco de bicarbonato. Lucy está mal. ¿Qué le pasa? 2 helados dobles de chocolate por cena. Fue mi culpa, yo los ordené. ¡Increíble! ¡Es usted increíble! Me sorprende que no vendan seguros a los niños contra sus madres. Eso es bicarbonato. ¡No, no, no empiece conmigo! ¡No! ¿Cómo te sientes, Lucy? ¿Vio usted el exorcista? Sí. Entonces mejor salga de la habitación. Te pondrás bien. Lucy, date vuelta. Relájate. Ten confianza en mí. Confié hoy en mi madre y vea cómo me siento. Quiero que respires profundamente. Hazlo. Ahora. Eso es. Fíjese. ¿Podrá hacerlo? Al menos puedo intentarlo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Profundamente así. ¿Cómo va la obra? Shh, con un enfermo es suficiente. Cierra los ojos. ¿Te sientes mejor? Un poco. ¿No es esto mejor que la medicina? Y sabe mejor. Mamá. ¿Eh? Iremos a la función. Me debes un obsequio. No lo olvides. Sí. Todo lo que digas. Qué bien. Tendrás que comprarme un vestido. Gracias. Lamento mucho lo que pasó ayer. Usted fue bondadoso. No estoy acostumbrada a la bondad de extraños. No lo diga. Un tranvía llamado deseo. A veces me siento así. Se confía en un hombre y le abandona a una al final de la película. Como sea... Lamento que pasara. Bueno, en verdad lo siento. Si me escucha, es mi intento para ser decente y buena. ¿Cómo lo hago? Señor Garfield. Señor Garfield. No puede dormir con mi hija. Arriba a la derecha, gracias. Oí que va a ser divertido. ¿Es una comedia musical? Es Shakespeare. Aburrido. Shh. Mira los números y busca los asientos. Oh, sí, por aquí. Número... Ah, espera. Es emocionante. Esperen a verlo. Es tan contemporáneo y excitante. Hola.
Ya el invierno de nuestra desventura es un glorioso estío por este sol de York. Y todas las nubes que pesaban sobre nuestra casa yacen sepultadas en las hondas entrañas del océano. Nuestras frentes se ciñen ahora las guirnaldas de la victoria. Nuestras abolladas armas penden de los monumentos. Nuestros rudos alertas se han trocado en alegres reuniones. Nuestras temibles marchas en regocijados... Se oye como el peinador del salón de belleza. ¡Calma! ¡Son amigos! ¡Radcliffe y Lovell! ¿Radcliffe? ¿Lovell? Aquí tenéis la cabeza del innoble traidor, el peligroso y por nadie sospechado Hastings. Lo tenía por la criatura más sincera que haya llevado sobre la tierra el nombre de cristiano. De él hice mi libro, donde escribía mi alma la historia de sus secretos pensamientos. Con permiso, disculpe. ¿Ya terminó? Para mí, sí. Bajo la apariencia de virtud, que sin la evidencia de su crimen... ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Retiraos, mi señor. Yo os traeré un caballo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Pero de veras te gustó? ¿De veras, de veras, de veras te gustó? Fue muy interesante. ¡Deben oír todos esto! ¡A mi madre le gustó! ¡Fue un éxito! ¡Gracias! ¡Estamos muy emocionados! Imagino que prefiere estar a solas. Pensará que no nos gustó la obra si no lo saludamos. Está bien, pero ten mucho tacto. ¿Qué es tacto? Mentir. ¡Hola! Señor Garfield, somos Lucy y yo. Queríamos que supiera lo mucho que la obra nos gustó. Me divertí mucho. Pensé que iba a ser aburrida, pero se compuso al final. Basta, Lucy. No lo entretendremos. Queríamos agradecer las entradas y la hermosa velada. Todos hablan de usted al salir. Quieren recordar su nombre para nunca olvidarlo. Bueno, adiós. Creo que estuvo maravilloso. Vamos, Lucy. ¿Peter? ¿Sí? Tal vez no lo creas, pero creo que la ha vendido. El invierno de nuestra... ¿Está usted bien? ¿Está bien? Creo que rompí su florero. Creo que le debo $12.90 más impuestos. ¿Está bien? No de acuerdo con el Times. ¿Ha leído el Times? ¿Quiere que le prepare una taza de café? ¿Qué hace? El Times dice... Elliot Garfield investigó a Ricardo III y descubrió que fue en Inglaterra el primer mal vestido decorador de interiores. Amargo comentario. Jamás hago caso de los críticos. Gracias a Dios. Quizá pueda hacerlo por mí esta noche. El Daily News dice que... aquí está, léalo. Jamás se nos ocurrió que William Shakespeare escribiera El Mago de Oz. Sin embargo, Elliot Garfield hizo una espléndida bruja mala del norte. Es todo. Dios. Venenoso, ¿sabe? Me matarán, acabarán conmigo.
De veras, lo siento. ¿Qué importa? Es solo un debut en Nueva York. Eso es todo. Ames, Iowa, es donde de veras cuenta. Si en Ames, Iowa, no se puede triunfar, se está acabado. Dios. Siquiera el Canal 5 fue honrado. Directo y honrado. Ricardo III fue un asco. Y Helio de Garfield lo fue más. No. ¿Es mi cama? ¿Por qué si en mi cama están duros los resortes? Creí que nunca ponía cosas no naturales dentro de su cuerpo. No lo hago. Las pongo en el cuerpo de Ricardo porque es la causa de mi desgracia. Tiene que irse a la cama. Estos muebles son míos. ¿Cree que estoy derrotado? ¿Cree que estoy desalentado? ¿Cree que me han afectado los comentarios negativos sin importancia? Puede apostar que ha sido así. Lo siento, este departamento es chico, lo olvido. Estuvo maravilloso esta noche, de veras. Como una mariposa de la época isabelina. Fui la Betty Bob de Stratford Avon. Estuve pútrido con P mayúscula, U mayúscula y trido mayúsculas. Yo creo que fue una interesante interpretación. Una porquería. Usted no vio sus caras. Cuando salí del escenario, 210 personas lucían como si se hubieran inyectado nuevo jaina. Dígame la verdad. Quiero oírla, dígala. Dígala o haré pedazos esta valiosa lámpara de $9. No, dígala, no, fue una porquería, eso. ¿No? Sí, sí fue una porquería. No sea tan brusca. Perdone, deme eso. Gracias, está bien. He tenido momentos buenos. Es como caminar muy lejos. El resto es suciedad. ¿Seguro que no quiere nada? ¿Alguna de sus vitaminas, tal vez? No, me deje, por favor. Una vez es suficiente. Aquí me tiene. Dispuesta a oírle. Puedo hacer ese papel. Y puedo con la joroba de Enrique. Lo hice mejor en el autobús al venir de Chicago que como lo hice en el escenario hoy. El invierno de nuestra desventura es un glorioso estío por este sol de York. Y todas las nubes que pesaban sobre nuestra casa yacen sepultadas en las hondas entrañas del océano, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, estupendo. Maravilloso. En serio. Gracias. De nada. No es mala persona después de todo. Gracias. Pero su brusquedad de veras dolió. Créame que me lastimó. Lo sé, no comprendo qué me pasó. Ahora trate de dormir un poco, ¿quiere? A Lucy no le mencione lo del Times. No lo sabrá. ¿O lo del News? No. ¿O el Canal 5? ¿O el Canal 2, 4, 7, 10 u 11? Tampoco. Trate de dormir. Descanse. No pida autógrafos. Ya el invierno de nuestra desventura es un glorioso estío por este sol de York. Debemos siempre respetar los valerosos intentos para explorar a Shakespeare con nuevos y atrevidos conceptos, aunque sean irreverencias. ¿Qué es irreverencia? Lo sabrás después. Pero el Ricardo III de Elliot Garfield y Mark Bodin nos hizo menos gracia que la tía de Carlos sin el natural y limpio humor de esta. ¿Significa que no les gustó? Ese hombre tiene 2 meses de vida. Es un cínico. ¿Quién?
¿Quién de las dos pegó mi lengua con tela adhesiva a mi paladar? ¿Quiere un poco de café? No, a menos que contenga bicarbonato. Lo felicito. ¿Por qué? No sabía qué más decir. ¿Por qué deja que su hija lea pornografía? ¿Prefiere cereal de cocoa o de avena? Ah, sí. Se debe alimentar el fracaso, ¿eh? ¿Hola? Sí, un momento. Es para usted. ¿Pondrán mi fotografía en el Newsweek? ¿Hola? Hola, Harvey. Sí. Sí, lo he visto. Sí. Sí, entiendo. Hasta la vista. Bueno, ahí está. Cuando se cree que el mundo se hunde, algo maravilloso ocurre. ¿Qué? Terminó la obra. No tendré que hacerlo más. Se salvó el teatro americano. Oh, lo siento. No, fue lo mejor. Puedo buscar otro trabajo. ¿Qué trabajo? Lo estoy buscando. Vamos, ya es tarde. Deprisa. Escuche, ¿sabía que Spencer Tracy tuvo muy mala crítica la primera vez que se presentó en Broadway? No lo sabía. Oh, creo que así fue. Creo que a su hija le simpatizo. Sí, lo he notado. ¿Y qué piensa la mamá? Bueno, sin lastimar su encanto personal, también le simpatizaba a Tony. Oh, son veleidosas a esa edad. Y a los 6 adoraba a su padre. Vamos, espérame un momento abajo. ¿Por qué? Porque soy la madre, por eso. Oh. ¿Cuáles son sus planes? ¿Mis planes inmediatos? Uh-huh. Bueno, pues hace poco estaba pensando en cómo suicidarme y luego en la beneficencia. Bueno, ¿pero no ha pensado en volver a Chicago? No, a Chicago no, a Siberia tal vez. Bien, su habitación está pagada y le pertenece. Gracias. Si decido irme, le daré mi dirección para que me pague. Si piensa quedarse, podría ayudarme con Lucy. No podré volver a tiempo para darle de cenar. Bueno, hablo de que... Acepto. Bien. Cena a las 6. Hay chuletas en el refrigerador. Que tenga un buen día. Encantadora. Sencillamente encantadora. Hola, mi nombre es Donna Douglas. Bienvenidos a la Muestra Internacional del Automóvil y a la exhibición Subaru. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cómo el equipo de Estados Unidos, campeón de carreras colina abajo, llega a la cima de esas colinas? El motor Subaru le da 39 millas por galón en carreteras y 29 millas por galón en la ciudad. Un extraordinario rendimiento. El CT es un nuevo enfoque a la combustión de los motores y un espectacular diseño que elimina la necesidad de energía y también... Decía que... ¡Mamá! El nuevo motor Subaru es algo fantástico, con muchas innovaciones. El Subaru da un gran rendimiento, ofreciendo más millaje por mucho menos. Lo hace muy bien. La ventana frontal da una gran visibilidad. Fue diseñada para máxima visibilidad, ya sea que se vea a la derecha o a la izquierda o hacia adelante. Creo que Ricardo no fue de tan mala suerte. Tabena, así no harata. Tanaka y Sinata. Atrás, la ventanilla también se diseñó para una máxima visibilidad. Si es que uno ve hacia atrás del camino. Abutana. Báselo y mata. Abutana. Al comprar el Subaru, los neumáticos son opcionales y atractivos. La guía del consumidor dice que el Subaru es un auto notablemente económico. Gracias por oírme. Y ahora les hablaré de las... Oh, lo lamento mucho, perdón. No me gustaría ni tanto, ni tanto. Un momento, por favor. Gracias por esto. Podrían despedirme, pero no saben cómo decirlo. ¿Qué están haciendo aquí? Usted fue a verme actuar y yo también quise verla. Creo que lo hace bien. Solo un comentario. Estudie sus líneas. El año que viene estará lista para cosas más grandes como camiones. ¿Tomaste tu cena? No. ¿No? Pero ya pasan de las 7. ¿Para qué le pago?
pagarme. Una petrificada chuleta y unas envejecidas hojas de lechuga no constituyen un pago, ¿no, señorita? Ven, le devolveré a la chica. ¿Qué? Trabajo esta noche. ¿Tiene trabajo? Es lo que he dicho. ¿Actuando? ¿No? No diría eso. Es en el campo del entretenimiento solamente. Volveré a las dos, no me esperen. Oh, luce muy linda, es encantadora. Nunca me había fijado en eso. Ese hombre me agota. Definitivamente hace que me canse. A mí también me agota. Disculpen, caballeros. Esa chica describe maravillosamente su automóvil. Estoy en el negocio de taxis y pienso comprar una flotilla el año que viene. Si ustedes pueden manejar eso, háganlo. Vendré después a discutir los detalles. Sí. Conserven esa chica, ¿eh? Es muy linda. No puedo. Y actualmente no hay en el mercado ningún auto que ofrezca estas características. Eróticos, hermosas chicas. ¡Hey, chicas sensuales! ¿Qué espectáculo es? Es un espectáculo muy sucio. Empieza en 10 minutos. ¿Qué dice? ¿Qué hacen, eh? No sé, es muy sucio para intervenir. ¡Venga conmigo! ¡Siento que estoy empezando a querer! ¿Le interesa? Venga dentro enseguida. ¿Qué? Un borracho en el escenario. Hay que echarlo de aquí. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¿Quiere que yo lo haga? Yo soy el portero. Cuando baje le abriré la... ¿Le pago o no? Sí. ¿Quién de ustedes causa problemas? ¿Necesita ayuda, amigo? Oiga, usted... Oiga, ¿quieres sentarse, Teresa? Por favor, siéntese. No, por favor, no sea rudo, no. Yo nunca beso en mi primera cita. Oiga, les agradamos. Oiga, mire eso, les agradamos. Gracias. ¡Échelo a la calle! Ven aquí, imbécil. ¡Ven! Voy a deshacerte esa estúpida cara. No quieren ver eso. Ustedes no quieren ver que le rompa la cara a este tonto, ¿verdad? ¡Sí, por supuesto! ¡Claro que no! Señor, usted y yo vamos a sentarnos a una mesa a discutir amigablemente todo lo que tengamos que discutir. Usted y yo somos dos personas que discuten amigablemente. ¿Deme la mano? Ah, sí. Sí, deme la mano. Ahí está la mano. Es mi primera gran ovación. ¿Sabes lo que Cynthia Fine dijo? ¿Quién es Cynthia Fine? La chica de mi clase con tirantes y gran pecho. No importa. Elliot fue por mí hoy a la escuela y Cynthia dice que tiene carisma. Lo estuve viendo y así es. Está bien, olvídalo. ¿Olvidar qué? Tus intentos de que haya algo entre los dos. ¿Míos? Cynthia Fine dice... Cynthia Fine, mentiras. Y basta ya de presionarme. Eres tú. Tus huellas están sobre toda mi espalda. Él es... un buen hombre, de acuerdo. En ocasiones hasta actúa como un ser humano. Pero no sigas presionándome, porque ese hombre no es mi tipo. Sí, tu tipo es de otra clase, sin duda. Te oí. ¿Qué dijiste? Si oíste, ¿por qué preguntas? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que tu tipo no dura lo suficiente para ser tu tipo. Hey, es horrible que tú digas eso. Lo sé. Tenía ganas de decirlo. Jesús, a veces me haces perder la cabeza con lo que dices. ¡Tonta! ¡Fue una grosería que hicieras eso! ¿Pero qué le pasó en el ojo? Lo usé para evitar que un puño atravesara mi cabeza. ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Carnero parmigiano. Es mejor que patatas en ensalada. Déjeme ponerle un poco de hielo. Me hallo sin trabajo otra vez. Escuche,
Ustedes no tienen por qué preocuparse más. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Son mi esperanza de sobrevivir. ¿Lo cree? ¿De veras? Algo se presentará. ¿Lo cree? Cynthia Fine dice que tiene carisma. Usted vaya a dormir, jovencita. Sobre su ojo. ¿Cree que sea verdad? Dígame, le simpatizo. Y no hablo sobre mi talento, de eso estoy muy seguro. Hablo de mi persona. Soy como creo. Dígamelo, puedo aceptarlo. ¿Soy tan adorable como creo? Es ultrajante. No puedo competir con su energía. Deben recibirla en los radios, en Alaska. ¿No piensa que algo nace entre los dos? Recibí mi grado en la secundaria hace 16 años y fue la última vez que oí esas líneas. Apártese de mi camino. Debo vender mis autos japoneses en la mañana. ¿Y por eso es el maquillaje kabuki? ¿Eh? Oh, ¡usted no me dijo nada! ¡Dios mío! Deme la toalla. Démela. No se atreva a hacerlo de nuevo. Sus labios dicen que no, pero sus ojos dicen que sí. No sea gracioso conmigo. ¿Sabe que su nariz me vuelve loco? ¿Qué pasa con mi nariz? Es respingada, muy respingada. Baja directa, pero al final se eleva. No lo haga. Hay un romance entre los no dos. No tengo tiempo para romances. Tengo una hija y debo cuidar de ella. ¿Sabe qué me impresionó desde que la vi a través de la puerta medio abierta? Me dije, esta es la mejor media cara que haya visto en mi vida. No, no me haga reír. No me hace ninguna gracia. El aroma de su pelo me enloquece, créamelo. Cuando estoy dormido y pasa por mi puerta, mi nariz me despierta y dice, ella acaba de llegar. Me ruboriza. Tengo 33 años y ya no debía ruborizarme de ese modo. Si fuera una revista musical de Broadway, la gente cantaría su cara. Por favor, no me haga eso. No me haga sentir feliz. Odio decir, es maravilloso vivir. Aguarde, no quiero que invada mi vida. Apenas acabo de levantar las alambradas. La llevo a su puerta. El vecindario es muy rudo. Aquí voy. Elliot. Sí, dígame, Elliot. Le voy a morder el cuello. Elliot, le pido a Dios que esto haya pasado mañana. Le aseguro que no. Véame en la cocina mañana en la noche, ropa de calle. ¡Paula! ¡Paula! ¿Sí? ¿Por qué corres? Quiero ver a Lucy antes de que se vaya a la cama. Espera, tengo un mensaje para ti. Los del equipo Maserati ofrecen una fiesta arriba, en el 21. Y ese chico Giorgio, el que huele mejor que nosotras, preguntó especialmente por ti. La chica con los dientes que ríen. No puedo, debo ir a casa. Oye, no lo entiendo. Ese chico es encantador. Él me dijo que te lo dijera. Quizá para alguna otra vez. La niña se durmió. Dele un beso de buenas noches y venga a la azotea para una fiesta privada. Ropa de noche. Contésteme. No me gusta esto. Dije ropa de noche. La fiesta termina a las 9 de la mañana. De otro modo, son $5 más por el traje. Oh,
sin pánico. Hasta Ginger Rogers se puso nerviosa cuando bailó conmigo. ¿Por qué lloras? Por tonta. Me fascina el romance. Elliot Garfield es hombre de muchas facetas. Tengo trabajo. Un verdadero trabajo, un trabajo de actor. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Un sitio llamado El Inventario. Un grupo de improvisación en la calle Charles. ¿Sí? Sí. Vieron Ricardo III. Dicen que si pude hacer eso, puedo hacer todo. Oh, no. Que no llueva. No te preocupes. El traje es muy grande para mí. Hice una prueba hoy. Es improvisación, ¿entiendes? Es muy difícil, pero la hice con una inteligente chica. Linda, de veras inteligente. ¿Es bonita? No, no. Es fea, muy fea. Nariz recta y... Hice el papel de Abraham Lincoln. Mary Todd Lincoln no está en la ciudad y Grant me lleva a una casa en Virginia. Actuamos con mucha dignidad. ¿Qué pasó cuando supiste de Tony y la otra chica? Bobby. Bobby es primero que tú. Ah, lo siento. Bueno, lo que pasa siempre en el camino. Se fue por 6 meses con una obra y se sintió solo. Un buen matrimonio lo es solamente que el esposo sea un fracaso. Es pobre, pero está en casa. ¿Cómo conociste a Tony? Me avergüenza decirlo. ¿Por qué? Lo vi en El Hombre del Cometa de Hielo en el Teatro Circo. No era muy bueno, pero era muy guapo. No pude quitar los ojos de él. No te rías. Esperé a que saliera por la puerta de atrás y me presenté yo misma. Como cualquier muchacha. A la semana me fui a su departamento. Solía hacer cosas así. ¿Por qué? Bueno, cuando se baila en un coro, en una revista, las voces de los chicos son más altas que las de las chicas. Después de 10 años de eso, se depende mucho de los hombres. Gracias a Dios ya pasé ese periodo. Dejaré pasar esa observación. ¿Dormiremos juntos esta noche? De las chicas que atacan los problemas de frente, tú eres la que lo hace mejor. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Nerviosa. Presiono, pero estoy nerviosa. Buenos días. No quiero aplausos. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Está bien. Lucy, ¿no has oído que Lindbergh va a tratar de cruzar el Atlántico, ¿Sabes? ¿Y sabes quién va a actuar en la película? No durmió bien anoche. Creo que nadie lo hizo. Hasta luego.
Hemos sido descubiertos. Ay, yo creí que la chica estaba... No le diga chica. No le gusta que la llamen así. Ah, lo siento. En Chicago es una expresión de afecto. Hola, chico. ¿Cómo estás, chica? ¿Qué pasa, chica? Nada. ¿De veras? Eso es bueno. ¿Hay pan tostado? Está asustada, es todo. ¿Lucy? Teme que se repita lo que pasó antes. ¿Ustedes son socias o algo por el estilo? Anoche creí que éramos tú y yo. Lo que pasa en mi vida afecta a la de ella. También estoy asustada. ¿Te lastimaría mucho si te dijera que olvidaras todo lo de anoche? No, porque ya es muy tarde. Ya lo escribí en mi diario. Mírame. Me encuentro aquí. Me sudan las manos a pesar de tenerlas en agua fría. No sé lo que piensas esta mañana. ¿Qué hay en tu mente? En vez de estarme haciendo tantas preguntas, al menos podrías decirme que anoche fue maravilloso. ¿Anoche fue maravilloso? Oh, Dios mío. Debo estar loca, loca, loca para seguir haciéndome lo mismo una vez y otra y otra. No voy a aprender nunca. Elliot, no voy a enamorarme nuevamente. Es demasiado trabajo. Creo que todos estaríamos mucho mejor si pudieras empacar y te fueras. Nada personal. ¡Ey! Creo que tengo una pista del por qué esos otros chicos se fueron. Es sencillo, muy sencillo. Padeces un severo ataque de retardo emocional. ¡Y no me marcho, Paula! ¡Me escapo! Con mucho gusto te enviaré la correspondencia. ¡Guárdala! ¡Guárdala! No te voy a dejar mi nueva dirección. Hay muchos locos en el vecindario. Paula, de paso, quiero decirte que lo de anoche fue maravilloso, el Super Bowl del romance. Le doy 9 puntos en una escala de 10. Perdiste 1 punto al vomitar el vino, pero aún así fue una respetable marca. No tienes por qué burlarte de lo de anoche. Fue muy importante para mí. Reprime tu neurosis por 1 minuto. No he terminado. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Amas amar a alguien. Pero tan pronto alguien toma la iniciativa, como lo hice yo anoche, el pánico se apodera de ti y todo el color lo pierdes. ¿No esperaste en la puerta de un teatro por mí? Yo me acerqué primero. Yo te toqué primero y no puedes aceptar eso. ¿No causa risa? Eres tonto, tonto. El hombre más tonto con que me haya encontrado jamás. ¿Sabes que tengo razón? ¡No hagas eso! Si no me dejas en paz, te voy a poner morado el otro ojo. Paula, te conoces bien para ignorar lo que estoy diciendo. Sí, ven exactamente. Acá. Por eso es por lo que trato de ignorarlo. Ah, ¿sabes lo que es esto? ¡La goma de la fiera! Oh, eso se reduce todo esto. A pesar de que eres un dolor en el cuello, lo de anoche fue lo mejor que me haya pasado nunca. Y si no te hubieras comportado como un caballo obcecado esta mañana, sabrías que tenemos todo el día para hacernos el amor hasta las 5 de la tarde en que debo ir a ensayar. Y me parece que estás perdiendo mucho. ¡Lady Anne! ¡Lady Anne! ¡El príncipe negro ha muerto! ¡Inglaterra es tuya! ¿No la quieres? ¡Tal vez España! ¡La obtendré barata! ¿Qué estás haciendo arriba de esa cosa? ¡Vamos, sube! ¡El caballo toma el tiempo! ¿Para ir a dónde? ¡Iremos a casa! ¡A Tara! ¡Sube! Tú eres Cynthia Fine, ¿verdad? Sí. Tú también tienes carisma. ¡Se lo dijiste, Lucy! ¿Verdad? Yo jamás dije eso. ¡Me las vas a pagar! ¡Ya verás! ¿Irás hoy a mi función? Te debo una buena actuación. Debo estudiar. ¿Te molesta lo mío con tu mamá? No es cosa mía. Bueno... Ya que cambiaremos habitaciones, creo que lo es. Pero soy chapado a la antigua y quiero tu aprobación. ¿La mía? Solo tengo 10 años. Aún no puedo votar. Me agrada tu estilo, chica. Oh, lo siento, no te agrada que te llamen chica. Pero lo soy, desde luego. ¿No te agrado?
Estás desperdiciando el dinero. No disfruto este paseo. Respóndeme. ¿No te agrado? Pregunte a Cynthia Fine. Está loca por usted. Te lo voy a preguntar hasta que me respondas. ¿No te agrado? Contesta mi pregunta, ¿sí o no? Lucy, tu respuesta no influirá. De todos modos, me cambiaré a la recámara de tu mamá, pero quiero oírlo de tus labios. ¿Sí o no? ¡No! Sí. ¿Fue un sí? Sí. ¿Quiere decir que te simpatizo? Sí, sí, está bien. Por mucho que te agrade, no es ni la milésima parte de lo mucho que yo te quiero. Lo juro por Dios, Lucy. Si quieres, puedes llorar. No importa. De todos modos, te lo diré. Me encuentro completamente loco por ti y por tu tonta mamá. Así que pon eso en tu pañuelo. No tengo pañuelo. Llora sobre el caballo. ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que quiero más que otra cosa en el mundo? Mi propio juego de muebles de sala. Es un sentimiento agradable oír a gente de verdad aplaudir. Tomé los nombres y direcciones de los que fueron a la función. Creo que pronto debemos invitarlos a cenar. Habrá que repintar la recámara, ¿no te parece? ¿Eh? Voy a redecorar. ¿De qué color pinto la recámara? Color éxito. Está bien. Como esto. Elliot, ¿qué fue lo que salió mal? En primer lugar, esto no es Park Avenue. ¿Cuántas semanas debes trabajar para un sillón de brazos? Si lo compras sin brazos, como un año. Has convertido la cueva en un buen sitio. ¿A dónde vas? ¡Ey! Estoy loca por ti. Yo también lo estoy, pero tú también tienes buenas cualidades. No te comprometas el martes. ¿Qué pasará ese día? Las pruebas de sangre. Escena. Quisiera poder embotellar esto, ¿eh? Y yo quiero ir a casa y dormir hasta el miércoles. No hay aire aquí. No hay nada que pueda hacer. Denle a los actores un poco de aire. Somos seres humanos, no ganado. ¡Llamen los actores! Hola. ¿Quién es? Oliver Frey. ¿Oliver Frey, el director? Eso me parece. Es un placer. Oh, Oliver Frey, el director. Claro, sí, pase. Pase usted. Por aquí, por favor. Sí. Bueno, no lo entretendremos. Solo vine para hacerle una pregunta. ¿Le interesaría una película? ¿Se refiere a filmar?
Exactamente, pero primero hay que prepararla. ¿Prepararla? Sí, 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 desde luego sí, sí me interesa, sí. A mí también. Es un chiste, desde luego. Lucy, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No habrás cerrado de nuevo la puerta? ¿Qué ocurre? Al menos no hubo carta esta vez. ¿Es que vas a enviar eso a la lavandería? ¡Haré una película! ¿Qué? ¡Tengo una película! ¡Una película! No. ¡Una película que Oliver Frey dirigirá! Tengo locación en Seattle mañana temprano. Seattle, Washington. Sé dónde está. Muy lejos. ¿Qué importa eso? No iré caminando. Tengo un pasaje de avión de primera clase en el aeropuerto. 4 semanas, $2,000 semanarios. Y además es con Oliver Frey. Olvidé preguntar qué papel es. Maravilloso. No es que haga comparaciones, pero ¿quién oyó hablar de Al Pacino antes del Padrino? Eso me alegra por ti. Estoy muy asustado. Pasé 20 años edificando mi ego y cuando lo necesito, se esconde en el baño. Ya volverá, confía. ¿Qué pasa? Oh, vamos, son solo 4 semanas, una menos que 5. No sé. Creo que no. Piensas que te abandonaré, ¿verdad? Si dices que vas a volver, no pienso que mientras... Bueno, si yo fuera tú y viera a un actor empacar, tampoco le creería. ¿Te puedo ayudar? Ya veo que te llevas todo. Bueno, es que dijeron que hacía mucho frío ahí. Que llevara mi ropa de abrigo. Paula, ¿sabes qué te llevaría si pudiera? Pero es una región difícil. Estaremos en las montañas. Hay lobos. Y no lobos de la película. Hablo de lobos de verdad. Siempre me he llevado bien con los lobos. Cielo, creí que te emocionarías. Siempre sin rumbo fijo. He trabajado por esto toda mi vida. Pero una relación adulta comprende muchas cosas. Los dos nos queremos. ¡Pero es la tercera vez que me ocurre esto! Está bien, lo comprendo. Olvídalo, no voy a ir. No vale la pena. No, si esto significa 4 semanas de infierno para ti, pensando si volveré o no, olvídalo, no voy a ir. Es solamente un trabajo. ¡Al diablo con él! Si no puedo tener este trabajo, buscaré otro. Lo dejo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Claro que iré! ¡Es tonto! Es cometer una estupidez porque no confías en mí. Tienes que confiar en mí. ¿Confías en mí? Haré mis planes de acuerdo con eso. ¡Oh, maldita sea! ¡Odio a esos hombres que te abandonaron! ¡Los odio! Soy el único que volverá y cargo con la culpa de otros. No. Debes ir, Elliot. Quiero que vayas. Si vuelves bien, me hallarás empapelando las habitaciones. Y si no, estará bien también. Te echaré de menos. Pero sobreviviré. Porque he madurado en este par de meses. Créeme, velo. Soy una mujer diferente. Esto fue mejor que pasar un verano en el campo. Jamás me sentí mejor en toda mi vida, Elliot. Piensa cuando salgas por esa puerta que no me voy a convertir en un millón de pedazos. Oh, Dios. Después de todo, no es tan malo. Adiós, Elliot. Haz una buena película y una hermosa carrera. Si te nominan para un premio de la Academia, te prometo que mantendré cruzados mis dedos. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace que un hombre con un elevado cociente de inteligencia balbucee como un idiota? No sé, pero lo que sea, doy gracias a Dios por ello. No hay por qué. Debo admitirlo. Esto es interesante. Aprender que enamorarse y triunfar son tal vez las peores cosas que le puedan pasar a alguien.
Aunque mi avión se estrellara en la tormenta, yo volvería a Paula. De veras, de veras. Me oirías arrastrar cadenas aunque tuvieras 90 años. Adiós, chica. Hasta la vista. No puedo dormir. Espera 5 minutos y vete a la cama. ¿Puedo predecir el futuro? Sí. Pues predice el mío. Oigo sonar un teléfono en tu vida. Hola. Vístete. ¿Qué? Vístete, ¿vienes conmigo? Pero, ¿dónde estás? En la esquina, en mi cabina telefónica. ¡Elliot! ¡Elliot! El avión se descompuso. Una demora de 2 horas. Cambié el pasaje de primera por 2 de segunda. ¿Pero qué voy a hacer con Lucy? No te preocupes por Lucy. Llama a Don a que se quede con ella hasta que volvamos. Vamos, Paula, el taxi consume lo de la nueva recámara. Pero creí que no podía acompañarte. Diré que eres mi analista. Los actores son unas personas muy raras. ¿Y de veras quieres que vaya? Quieres una escena de amor, ¿verdad? Sí, quiero que vengas. Entonces no hay cuidado y no es preciso que lo haga en tanto tú lo hayas pedido. Paula, no juegues conmigo, ya tengo empapados los calcetines. No, basta con tu trabajo, no te preocupes por mí y además tengo mucho trabajo que hacer. Voy a gastar todo el dinero que tú vas a ganar en nuestro departamento y también estoy loca por ti. Jesús, ¿me habré equivocado de número? Paula, hazme un favor. Lo que tú pidas, cielo. Manda recordar mi guitarra. ¡Ah! ¡Dejó su guitarra! ¡Es que volverá! No lo dudé ni por un minuto. ¡Elliot! 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 ¡Espera! ¡Elliot, un momento! ¡Aquí está, querido! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Y te amo! ¡Yo también! ¡Pero se está mojando mi guitarra! Slip away. I know it's hard believing the words you've heard before, but darling, you must trust them just once more. Now you're home.